Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este Aquatac de 1984 de Toshiba, presentado por Toshiba, aunque también por lo que ponía en el menú creado por Interface, de 1984, como ya he dicho, en lo que viene a ser el número 228 de la serie de juegos para MSX. Más que terminar, le vamos a dar una vuelta completa, un loop al juego. Y gracias que se la he dado, que no me ha sido, pues no me ha sido nada fácil. Contamos con una única vida y 10 puntos de daño. Y para dar la vuelta completa al juego hay que pasar tres fases. Dos primeras de lancha, esta primera que estamos viendo, y una tercera, bueno, perdón, dos en... Esta en lancha, que se divide en día y noche, aquí está. Es un juego cortito, pero ya veis que pasamos tanto tiempo que pasamos del día a la noche como si nada. O estamos en un túnel, también podría ser. Y cuando lleguemos a la distancia de 100, nos subiremos a la delta para pasar a la segunda fase. Esta segunda fase, pues aquí ya tenemos la novedad de que podemos también ascender y descender. Toma gorrinazo que me acabo de llevar. Por cierto. Podemos disparar, pero tenemos límite. Vemos que abajo a la izquierda que tenemos 7 disparos posibles. Mi daño ya está en 4, porque ya he recibido más daño. Yo digo que el juego no tiene... ¡Ah, la otra hostia que me llevo! Desde luego estoy jugando bastante mal. Pero yo digo que le doy el primer loop y gracias, y gracias. En esta segunda fase de la delta, como digo, empiezas con los mismos puntos de daño con lo que terminaste en la etapa anterior. Arriba y abajo pulsamos para subir y bajar altura, respectivamente, como si fuera un avión. O sea, para abajo subimos, para arriba bajamos. Y aquí, por lo que tenemos, son grupos enemigos, cepelines, vamos, a los que tendrás que acertarle en la altura y con uno de tus limitados disparos, como estamos diciendo, que podemos recargar esas estructuras que veíamos ahí negras, donde podemos conseguir más disparos para intentar acabar con los cepelines enemigos. Otro gorrinazo que me llega. Es que cuando te pones a la altura, zasca, te pega un misilazo. La verdad, ya digo que el juego no ha sido sencillo darle la vuelta. Me ha costado. No tampoco mucho, porque evidentemente es un juego cortito, ya estáis viendo la duración, pero tampoco es demasiado fácil. Empezamos con 4 disparos y hay que tener cuidado, porque a veces cuando pulsamos el botón de disparo, pues en vez de ir un solo disparo, pues nos van 2 o una cosa así. Y gastamos más de la cuenta, ya digo que lo tenemos bastante limitado. Cuando llegamos a 0 de distancia, pues llegamos a la tercera fase. Esta tercera fase, lo único que tenemos que hacer es coger las cajas de abajo. Bueno, no coger, llegar, estar en la parte de abajo, automáticamente coges una caja, llegar a la parte de arriba sin que nos toquen las barras blancas. Estas, volver para abajo, coger otra y así hasta terminarlo. El tiempo está muy, 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 muy limitado. Está muy, pero que muy ajustado. Ya veis lo que me va a sobrar, que van a ser 5 unidades de tiempo, que no 5 segundos. Muy poquito tiempo. Y ahora sí, cuando terminamos la tercera fase de a pie, pues entonces sí que nos reparan la nave, nos quitan el daño y volvemos a hacer una nueva vuelta, en este caso con una dificultad mayor. De nuevo vamos a pasar a la fase en lancha. Y aquí, pues adelante y atrás, izquierda y derecha, vamos para acelerar y frenar, arriba y abajo, y podemos disparar en las 8 direcciones. Tenemos que disparar en las 8 direcciones. Los enemigos, pues van a ser esos tanques y estos helicópteros que nos lanzan una carga que nos siguen un poco. Ya veis que no nos siguen todo el camino, digamos, pero un poco seguidoras sí que son. Un poco puñeteras sí que son. La mejor estrategia, pues sería, para mí, vamos a acelerar bastante arriba, con lo cual iremos más rápidos. Se esquiva bastante fácil las partes de tierra y las partes esas con vegetación, parece una cosa así. Y como digo, tenemos pues solo 10 puntos de vida y tenemos una barra de fuel que vamos abajo a la izquierda. Y cuando queden unos 150 de distancia, que ya habéis visto que ha pasado, vendemos una carga de fuel que podemos recargar para poder continuar la aventura. Como digo, cuando lleguemos a 100, que ya estamos a punto de llegar, pues habremos pasado de pantalla, cogemos el ala delta y volvemos a la fase que veíamos antes. Lo que no os había explicado en la anterior es que los cepelines, ese no porque ya empieza atrás, pero los cepelines, estos enemigos, si no los matamos, pues tenemos el inconveniente
de que una vez que lo rebasamos nos pega un pepinazo, yo creo que inesquivable, y si se puede, pues es muy muy difícil. Yo creo que es inesquivable, pero bueno, y quieres que no, pues es un punto más de daño. Tampoco estamos muy sobrados, aunque sean 10 puntos. Veis, este por ejemplo ya nos está cascando ahí. Estos enemigos también, estos especie de tubos, pues también nos disparan una vez los pasamos. ¿Veis? Ahí está. Ya veis que no da casi tiempo ni a verlo. O sea, si no lo matamos antes que lo sobrepasamos, de que lo sobrepasemos, perdón, pues ya digo que vendrá ese ataque inesquivable y recibiremos otro punto de daño, con lo que uno de los 10 puntos de daño se gastarán fácilmente. Bueno, el juego ya veis es un cartucho japonés, bastante desconocido es lo que veo. Es un juego bastante simple, 1984, tengámoslo en cuenta como siempre. Y por eso, pues gráficamente está en todos sus apartados bastante justito. Es divertido, está para echar una partidilla de vez en cuando. Pero, poco más, poco más. No tiene música, no tiene. Tiene pocos efectos sonoros. Vamos justito, pero claro, ya digo que es 1984, no podemos esperar mucho, mucho más. Así que nada más. Esta vez ha tocado vídeo cortito después de los últimos dos, que fueron bastante largos. Esto de las Breakers fueron casi 40 minutos, y el anterior, que no recuerdo ahora el nombre, ¿cuál fue? Sí, la Inicio Speed de Z-Team, pues también más de media hora, que fue. Así que iba siendo hora de uno un poquito más relajado. Y hasta aquí llegamos entonces. Yo me despido. Hasta otra.